Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a En Meridiano. Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es martes, martes, 14, 14 de febrero, año 2023. Aquí estamos, como siempre, en compañía del directo amigo y compañero Edmundo Ledesma y Guerra. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Felicitaciones en el día de la amistad. Igualmente, claro, sí, cómo no. Ya yo con... me puse mi colbatica roja. Sí, yo. Usted, no roja pura, pero tira sí, para pero todo. Le, le va camino, eh. Va camino. Sí. Mire, le compró el regalo a la doña. Ah, oh, pero claro. A la novia. Y no solamente, no a la novia no. Yo no. tengo mi esposa. Y además, digo, yo tengo eh, dos novias que me siguen el regalo de cosas que son mis hijos por, por esa porque le pregunté sí, sí. <laughs> porque debo decirle que yo tengo la doña que desde ayer le compré su regalo pero yo tengo como una docena de amigas <laughs> que son amigas como si fueran novias okay. porque son muy queridas y porque me regalan también en fin bueno, y entonces es un compromiso por, por entonces ese día eh, para usted eh, eh, el día de hoy es un, un verdadero negocio no 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 hoy un verdadero gasto debo, debo decirle que ya yo estoy descuadrado <laughs> 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 ya yo ya yo lo cuadro lo, lo último que, que tuve que comprar esta mañana fue unos ¿Cómo se llama las fruticas rojas que se dan con tanza eh, fresa una fresa, pero gigante, que la, la como que la enchumban en, en chocolate, y la ponen y hacen como un... Sí, sí, sí. Por, sí. Una cosa bonita, entonces, la vi tan bonita y compré dos. Ah, qué bien. Sí, entonces, pero es caro mundo. Es caro. Es caro. No, porque eh, tú sabes que el arte... Sí, sí, sí. La creatividad... La, la, la ponen ba como una... más que el, el, propio, el propio... Sí. Eh, sí la más fruta. que el producto. sí, sí. sí. Bueno, pues yo voy lejos ya, debo decirle con, ah, con, con, con los gastos. Bueno, es lamentable, pero eso es parte. No, de... no me iré, yo. Ahora es un, un dinero bien gastado. Con, yo con lo, yo lo disfruto porque lo hago con, con suma. Eh, me llamó una lenguará amiga, una de las más eh, beligerantes, <laughs> y me dije ahí le dejé un libro y un litro. <risa> <risa> un saludo a la señora Luna. Qué bien. Que ya, ya recibí su regalo y le puse su, su mensaje. Qué bueno. Qué bueno. Pues sí, eh, Mundo, no es un día interesante porque los comerciantes hablaron temprano frente a la gente de la televisión que va a preguntar que cómo van, porque un, eh, eh, este es un día de negocio. No cabe la menor duda. Y eh, la floritería dice que se le acabaron las El flores. almuerzo se ha convertido en un negocio. Sí, sí. Pero. Para el empresario es un negocio, pero también el empresario tiene que hacer su agrado, si no quiere sí. tener problemas con la esposa. Sí, sí. Pero también no cabe la menor duda de que el amor es un sentimiento tan grande, ya sea amor a la esposa, amor al hijo, a la familia o un amigo, sí, sí. que la verdad es que uno hace ese gasto con agrado. Se siente bien. Así. Yo, yo lo hago con agrado y, y, y lo disfruto muchísimo y, y lo comparto. Así. Comparto. Es. Si esta mañana fue un político allá a Colorvisión, ha llevado un regalito, porque parece que está en campaña el hombre. Yo no lo conocía, pero me pasó una tarjetita, fulano, precandidato, a tal cosa. Entonces, bueno, si no lo hizo en los tres... Eh, Días del amor pasados, del 20, 21 y 22, y los, los 23 están en campaña. <laughs> en campaña, está. Pero nada, se vale de todo. Es un día bonito porque la gente celebra, eh, invita a fiesta, almuerzo, a cena, a un compartir, pero además se activa el, ne el negocio de las flores, los regalos, sobre todo de ropa, prendas. Y ese tipo de cosas. No cabe la menor duda de que en el día de hoy y en el día de ayer, las tiendas están repletas. Así es. Bueno, pues dejando el día de San Valentín y el día de la mitad que eh, tenemos por delante, ya lo pusimos, tenemos que comenzar diciendo que hoy la sociedad dominicana fue impactada por la muerte de un gran ciudadano. Me refiere a don Víctor Méndez Capellán, el creador de la firma Bimenca, un hombre emprendedor, laborioso, un ejemplo de trabajo. Y nada, eh, estaba ya eh, con bastante edad, 92 años, pero estaba eh, presente en su oficina cada día. Eh, justamente se le presentaron dolencias anoche en su casa lo llevaron a sedimá y murió esta mañana a las siete y media en la plaza de la salud pasa su resto y conformidad a sus familiares que tuvieron un gran hombre y la sociedad dominicana así lo valora Sí, no cabe duda de que es un hombre de empresa tradicional de un ejemplo de ...prosperidad... Sí, en la sí, República sí. ...y sus hijos también... Y su hijo también. Así es la, que, ...esa empresa nueva de aviación... ...que llama Arayet... ...es de uno de los hijos de él... ...exactamente, eso quiere decir que es... ...una persona, que no solamente... ...él, fue un hombre de éxito... ...sino que también supo encaminar... ...a sus hijos, sí. para, que se, para que emularan... ...su vida... ...su trayectoria... ...como empresario, y bueno... Eh, ...pasa pues su alma... Y a su familia también. Mire, comenzando eh, por los saludos de los grandes y buenos amigos que uno tiene, que hay que mencionarlo. No podemos dejar a Leo Oviedo. Ah, no. Saludo ese gran abrazo a, a un amigo y compañero, Leo Oviedo. Gran hombre. Y hoy, en el día de la mitad, nuestro abuelo hablar... Te sabes que don Leo había estado con nosotros para la matanza? Sí, Juanfán. sí, pero esa, esa es la zona de él. Sí, sí. Leo fue maestro por ahí de todo. Así su, es. Conoció todo el mundo. Sí, sí, sí. Eh, eh, Hizo gala del conocimiento liborista. Histórico, liborista, cultural, histórico de la zona. No lo llevó a la agüita. Fuimos a todos esos sitios. Ah, pero es lo que le digo. A conocer desde el, 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 el punto de vista cultural. Sí, sí. A Palmasola, toda esa parte ahí. Conocimos a eh, el, el mellizo sí, el que sí. queda de aquella historia. Sí, de, de la familia de Ligorio. De, Exactamente. Que de eh, supuestamente recibió una llamada del Señor para que siguiese enarbolando la doctrina religiosa de Ligorio y lo que provocó aquella matanza y todo eso. Una historia bien interesante sí. que desde el punto de vista histórico-cultural puede ser perfectamente explotado desde el punto de vista turístico. Sí, bueno, ya yéndonos a lo que es la noticia pura, tenemos que celebrar lo que ocurrió ayer en hora de la tarde en el Congreso Nacional, particularmente en la Cámara de Diputados, donde la matrícula presente aprobó en dos lecturas consecutivas lo que es el proyecto de la ley electoral que ya había pasado por el Senado de la República y como fue aprobado, eh, ahora le queda pendiente al Poder Ejecutivo hacer su debida promulgación para convertirlo en ley, remitirlo a la Consultoría Jurídica y a la Junta Central Electoral, donde hoy debe haber fiesta, porque esa gente eh, salió tarde, pero defendieron que eso había que aprobarlo porque era una herramienta fundamental para el montaje de las próximas elecciones de 2024. Ya tienen su ley aprobada, ahora que eso salga del Poder Ejecutivo entre hoy y mañana, y aunque no se la aprobaron tal como ellos la mandaron, porque no le aprobaron el voto electrónico, ni le aprobaron las sanciones al transfugismo, pero eh, le dieron algo con que ellos trabajaran. Bueno, de manera muy particular, el PLD eh, salió molesto de esa de ayer, ayer por el hecho de que precisamente el PLD era que había estado exigiendo la aprobación del voto electrónico y el tema del transfugismo. Porque eh, el PLD ahora mismo está siendo víctima del transfugismo. Sí. Porque la verdad es que se le ha ido una cantidad impresionante de dirigentes importantes que han pasado o a la Fuerza del Pueblo o al PRM. En primera instancia estuvieron migrando para la Fuerza del Pueblo y ahora se ve una cantidad importante de dirigentes importantes que están migrando para el PRM. Hay una especie de éxodo masivo. Y parece que esa sangría no ha finalizado. No ha habido un torniquete para parar la hemorragia. Y, pero hay un tema con, con, el, con lo que tiene que ver con el voto electrónico. El PLD lo enarbola. Ahora, quizás, tanto para la Fuerza del Pueblo como para el PRM, sea un poquito difícil. Asumir el voto electrónico, por lo que sabemos que pasó en el 2020. Recordar que. Pero lo que pasó en el 2020, eso fue culpa del presidente de la Junta que se descuidó con eso. Bueno. El voto electrónico, nosotros lo venimos utilizando hace muchos años. Bueno, puede ser, don Freddy, pero para el, para el PRM y para la fuerza del pueblo, hubo una componente entre la Junta Central Electoral y el PLD. Recuerde. Que Leonel Fernández en las primarias del 19, del 6 de octubre, ese fue su legato. A mí me hicieron trampa de dos maneras. Primero, con un algoritmo, que por cierto, el, el, el presidente de la Junta Electoral trató el tema de forma burlona, y también con la compra de votos. Eh, recuérdese que alegó que las votaciones se deberían de cerrar a las 5 de la tarde y se cerraron a las 5 de la mañana. Sí, sí, sí. Y que además hubo un momento en que se frisó el proceso de votación cuando faltaban, el, cuando faltaba, cuando, cuando faltaba el 8% de la votación el 5%, y de ahí para allá no había forma de que Leonel Fernández sacara un voto. De ahí para no, allá no, no, todo el mundo sacó más que él. Evidentemente que esa primaria del Partido de la Liberación Dominicana fueron eh, amañadas. Y entonces, y, don Freddy, y ahí hubo la complicidad de la Junta Central Electoral. Entonces, ¿qué pasa, don Freddy? Que luego de que durante octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero... El P, la Fuerza del Pueblo mantiene ese discurso de acusación del PLD, al PLD y a la Junta, viene en febrero y colarse el sistema. Evidentemente que eso le dio cuerpo tanto al PRM como a la Fuerza del Pueblo para alegar que ciertamente tanto en octubre como en febrero hubo in, intenciones de hacer, de aburrir en el proceso. Entonces no se le puede pedir ni a la Fuerza del Pueblo ni al PRM en que ahora aprueben así por así ese, ese voto electrónico y bueno yo sí he escuchado a varios diputados decir don Freddy que el la ley electoral fue la posible eso es peligroso fue la posible y vi a algunos decir bueno la que hay ahora la que se aprobó ahora es mejor que la que había ahora definitivamente no se aprobó la ley que realmente se necesita, sí, no la, la que la junta sometió. No se aprobó. No sé, Algunas cosas, pero no todas. Bueno, entonces de todas maneras algo es algo. Algo no? es algo, bueno. Sí. sí, y ojalá que con lo que eh, está ahora en la nueva ley la junta pueda hacer su trabajo y lo pueda hacer con eficiencia a los fines de que podamos tener una elección limpia, libre y transparente, como debe ser. Sí. Eh, la, el tiempo de la primera pausa y vamos a ver lo comercial. Tenemos un contenido interesante que queremos compartir con ustedes. No se nos vaya.